Un saludo para todos ustedes. El tema que traigo para el día de hoy es alergia a pescados y mariscos. Mi nombre es Steven Fuentes Abreu, residente de Alergología de la Universidad de Antioquia y estoy asesorado por el doctor Carlos Chinchilla. El contenido de la charla incluye generalidades, clasificación taxonómica, epidemiología, alérgenos, clínica, diagnóstico, tratamiento y unas conclusiones. Entre las generalidades e inicialmente definir la palabra marisco, que viene del latín y significa cosa de mar. Eh, sin embargo, eh, genéricamente se usa este término para definir todos los animales invertebrados derivados del mar que sirven para el consumo humano, y entre estos eh, incluyen los crustáceos y los moluscos. Como dato general, la leche, el huevo eh, y los pescados y mariscos hacen parte del grupo de animales de los ocho alérgenos más importantes de alergia alimentaria, entre los que también están las nueces, el maní, el trigo y la soya. Como dato general también existe un aumento eh, del consumo de mariscos y pescados en los últimos años. Esto en vista por eh, el entendimiento del rico poder nutricional de estos alimentos, por la popularización de las dietas eh, sanas y por la globalización. Y este aumento del consumo ha llevado a un aumento de los eventos adversos entre los que están incluidos también las alergias. Adicionalmente, hay necesidades no satisfechas en cuanto al diagnóstico debido a la amplia reactividad cruzada que tienen estos alimentos eh, o estos, estas especies de animales. Con respecto a la clasificación taxonómica, eh, recordar que los mariscos únicamente son los crustáceos y los moluscos y que son muy diferentes a los peces, dado que estos son vertebrados y filogenéticamente se encuentran muy distantes. <coughs> Incluso los mariscos están más cerca de los insectos o arácnidos que de los mismos pescados. Los peces eh, está, son, pertenecen al filum de los chordata. Y ese filum chordata significa cordado, que es de, un grego, de una palabra griega que significa eh, con cuerda, es decir, peces con médula. Se han descrito más de 32.000 especies. Y los peces, eh, a su vez, este filum se divide en dos clases, los osteoítes y los condriques, que son peces óseos y peces cartilaginosos. Entre los peces óseos se encuentran la mayoría de los peces de consumo humano, que están en un, lumen, en un número limitado de órdenes, como los salmoniformes, como el salmón, los gadiformes, como el bacalao, los perciformes, como la perca, clupeiformes, como la sardina, cipriformes, como la carpa, siluriformes, y pleuronectiformes como el pez lenguado y con respecto a los chondroictes están en dos órdenes los celaquimorfa como los tiburones y los miliobatiformes como las mantas raya en el filum de los artrópodos eh, se encuentra un subfilum que es el que nos interesa a nosotros que es el de los eh, crustáceos eh, artrópodo es una palabra griega que significa pe articulado es decir que estos animales tienen las patas con articulaciones entre el, fil entre el subfilum de los crustáceos se encuentran dos clases, la clase malacostraca y la clase maxilópoda. Entre la malacostraca se pueden diferenciar tres órdenes: los decápodos, que son eh, animales que tienen 10 patas, entre las que están incluidas las gambas, los cangrejos, la langosta, los estomatópodos, que tienen ani animales con las patas en la boca, y eufasiáceos, que son, por ejemplo, los, eh, por ejemplo el krill. Y en la clase maxilópoa están un orden que son los escalpeliformes, que incluyen los animales de consumo, que son, por ejemplo, los percebes. Los eh, crustáceos pueden ser tanto marinos como terrestres, y se han descrito 50.000 y 67.000 especies respectivamente, y se considera que es el filo un animal más eh, extenso en cuanto a número. Con respecto al término gambas, camarones y langostinos, suele usarse indistintamente, sin embargo, Gambas se denominan a todos los mariscos del orden de los decápodos. Y los langostinos y los camarones generalmente pertenecen a la familia Paneidae, que tiene más de mil especies. Sin embargo, el 80% de la producción de estos animales en el mundo pertene eh, hace, eh, pertenece a dos únicas especies, que sería el Penaus monodon y el Litopenaus banamei. Eh, con respecto a lo que normalmente se conoce como camarón, que es un animal más pequeño, generalmente de la familia Caridae, como por ejemplo eh, el, ca el camarón de la especie crangón-crangón. Con respecto al filum molusca, esto significa eh, de una palabra latina que dice blando, entonces es un animal eh, con cuerpo eh, blando, no segmentado y que puede estar o no cubierto por una caparazón. Se dividen en tres tipos: que son los gastrópodos, que caminan por el estómago, bivalvos, que tienen dos conchas, y cefalópodos, que tienen eh, las patas sobre la cabeza. En los gastrópodos, tenemos abulones, caracoles, babosas, vígaros, bivalvos, tenemos almejas, berberechos, mejillones y ostras, y los eh, cefalópodos, como los pulpos y los calamares. Con respecto a la epidemiología, según eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2013 el consumo eh, anual de mariscos y pescados fue el siguiente: de 1.7 kilogramos persona al año para crustáceos, 2.4 kilogramos para moluscos, 0.5 kilogramos para cefalópodos y 16 kilogramos para los pescados. Y hay un dato interesante de que, por ejemplo, en 1950 el consumo de pescado era de 7 kilogramos al año por persona. Por lo que vemos que se ha, 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 ha duplicado o incluso más el consumo. Aproximadamente del 3,5 al 4% de la población tienen alergia alimentaria y de esto los mariscos y los pescados es una de las más importantes. Con respecto a las prevalencias ya puntuales en cuanto a pescados y mariscos, eh, esta eh, difiere, ya sea si los estudios se hacen con autoinforme, con eh, detección de la sensibilización o con pruebas de provocación. Para autoinforme, la prevalencia para pescados varía de 0 a 7%, para sensibilización de 0 a 2.9% y para provocación de 0 a 0.3%. Tener en cuenta que el autoinforme eh, sobreestima eh, los valores de prevalencia dado que los pacientes no son capaces de distinguir entre verdaderas reacciones alérgicas y reacciones, por ejemplo, tóxicas. La sensibilización tiene el problema de que la reactividad cruzada no siempre es clínicamente relevante, por lo que uno debe determinar en sí ojalá las prevalencias con pruebas de provocación, que es el estándar de oro. <coughs> Existe variabilidad en la prevalencia de, de la alergia a los pescados eh, según su geografía y su patrón de consumo y no está muy claro si el consumo de pescado crudo o pescado cocido eh, eh, tiene algún factor o interviene en cuanto a la prevalencia de la alergia al pescado. Aquí hay una vari eh, un mapa donde muestro la variabilidad geográfica. Podemos ver eh, que, por ejemplo, en el área del sudeste asiático hay más prevalencia que, por ejemplo, en el centro de Europa o en el centro de África. Y que hasta el 2 al 8% del asma ocupacional en personas expuestas se puede estar explicado por eh, mariscos o, camar o pescados. Con respecto a la prevalencia eh, de alergia a los mariscos, esta es eh, también variable según autoinforme, sensibilización o prueba de provocación. Eh, variando para crustáceos de 0.1 a 5.5% y para moluscos de 0.1 a 1.5% en cuanto al autoinforme. Para la sensibilización de 0 a 10.3% para crustáceos y 0 a 0.1 para moluscos. Y las pruebas de provocación de 0 a 0.9 para crustáceos y 0 a 0.1 para moluscos. Igualmente existe una variabilidad geográfica eh, de la prevalencia de alergia a los mariscos, siendo también más frecuente en las regiones con, al con largas líneas costeras como Estados Unidos y Canadá y como el sudeste asiático. También se ha sugerido que los climas tropicales como el sudeste asiático tienen más prevalencia de alergia a los ácaros del polvo y que esto podría eh, ser un factor que aumenta también la prevalencia de alergia o de sensibilización a los mariscos por la reactiva cruzada. Con respecto al consumo en Colombia, se estimó que en el 2011 el consumo era de 4.5 kilogramos eh, de pescados eh, al año y, y esto se estimó por la producción que se, que se hizo en ese año de, de este alimento. Con respecto a la prevalencia de alergia autoinformada, hay un estudio realizado en Cartagena que tiene un, un reporte de 26.68%. Un valor que, como vemos, es muy alto a los que ya vimos previamente y probablemente sea por la sobreestimación del, de la, del autoinforme. Con respecto a las especies que más se consumen, hay un estudio de... Acá, realizado acá en la ciudad de Medellín en, en estudiantes universitarios, que muestra que las especies que más se consumen entre esta población son el atún, el bagre, la tilapia, el robalo y el camarón, y las que menos se consumen son el lenguado, la perla, el arenque y la corbina. Con respecto a los alérgenos, tener en cuenta que los alérgenos del pescado eh, tienen unas generalidades: eh, menos del 0.5% de las especies han sido estudiadas para determinar sus alérgenos. El alérgeno principal o el más común es la parvalbúmina, aunque existen otros que pueden ser sensibilizantes primarios como la enolasa, la endolasa y, y el colágeno, y que pueden ser clínicamente relevantes por sí solos, que pueden también contaminar otros productos de uso humano y que la aerosolización de estos alérgenos puede estar involucrado en alergias de origen ocupacional. Acá hay una, un recuadro que muestra los diferentes alérgenos. Las parvalbuminas, las endolasas, las enolasas del colágeno, la aldehído fosfato deshidrogenasa, la trifosfato isomerasa, la gliceraldehído tresfosfato fosfato tres deshidrogenasa, tropomiosina y vitelogelina. El número que está al lado de cada uno de ellos es el número que se, eh, la cantidad de alérgenos que se encuentran registrados en la página allergen.org. Tener en cuenta que la vitelogelina es una, un alérgeno de los huevos del pescado y no directamente del pescado como tal. Con respecto a la par esta tiene una, eh, una estructura tridimensional de, eh, de seis eh, hélices alfa con tres dominios eh, de mano EF que se unen al calcio. De estos dominios, solo dos tienen unión al calcio, que son los dominios CD y EF, y esta unión al calcio les da estabilidad. También tener en cuenta que existen dos parvalbuminas, la alfa parvalbumina y la beta parvalbumina, siendo la beta parvalbumina más alergénica y se encuentra sobre todo en los peces óseos y la alfa parvalbumina, o contraparte, se encuentra más en los peces de tipo cartilaginoso. Con respecto a las características de la parvalbumina, eh, voy a tomar como punto de referencia el GATC1, que es la parvalbumina del bacalao, la primera que se describió, es una proteína eh, no tan grande, de 10 a 12 kilodalton, se localiza generalmente en el músculo blanco, en peces vertebrados, tiene una, homología de, una conservación de la homología de aproximadamente 63-93%. Normalmente el 90-95% de las personas se sensibilizan y esta proteína se encarga de la regulación del cáncer intracelular. Ten en cuenta que esta proteína es muy estable al calor. Acá hay algunos ejemplos de algunas parbalbúminas. Con respecto a la variación de la concentración de parvalbuminas, esta es cambia dependiendo del tipo de músculo que tenga el pescado. Estos tienen dos tipos de músculo, músculo rojo y músculo blanco. El rojo es el que usan los pescados para migrar o para nadar continuamente, mientras que el músculo blanco es el que usan para nadar repentinamente. <coughs> los pescados migratorios son más ricos en músculo rojo y los pescados que se encuentran en estanques tienen más músculo blanco. Y esto es importante porque el músculo blanco tiene mayor concentración de parvalbumina, por lo cual es más alergénico. Adicionalmente eh, se ha descrito que dependiendo del área del pescado hay más o menor concentración de parvalbumina, siendo el área ventral y caudal eh, una concentración menor a un miligramo por gramo de carne y la región dorsal rostral de 2.5 mg por gramo de carne. Con respecto a otros dos términos que hay, que es el pescado azul y el pescado blanco, es importante diferenciarlo porque esto es un término más que todo de, de, de orden nutricional, en el sentido de que los pescados azules son los pescados que tienen más de 5% de grasa en su composición, mientras el pescado blanco es menos de 2,5%. En su implicación como alérgeno, pueden ser tanto alérgenos respiratorios como alimentarios, y un amplio espectro de síntomas que van desde una horticaria una anafilaxia, pasando por eh, síntomas como el asma. Aproximadamente el 90% de los pacientes alérgicos son positivos a parvalbuminas y existe reactividad cruzada entre diferentes especies así alejadas filogenéticamente y también se involucrada en la alergia respiratoria de tipo ocupacional. Hay otros alérgenos como las enolasas y las aldolasas que se encargan del metabolismo de la glucosa. También pueden ser sensibilizantes primarios y pueden ser alérgenos mayores en algunos casos, que se han encontrado por ejemplo en el 63 y el 50% de los pacientes alérgicos respectivamente. El colágeno es una proteína que se encuentra generalmente en la piel de los peces y se usa generalmente en la industria para la fabricación por ejemplo de cápsulas para los fármacos es el, la, el colágeno más alergénico es el de los peces socios y se puede encontrar hasta en un 50% de los pacientes alérgicos. Con respecto a otros alérgenos, como la albumina sérica, se hipotetiza que puede estar involucrada en la alergia ocupacional en las, en las industrias que procesan la sangre de los pescados. Y con respecto a los otros alérgenos menores, no se sabe muy bien su relevancia clínica. Con respecto a la vitelogelina, eh, esta es una proteína que se encuentra en los huevos de pescado y únicamente en estos, no se encuentran los huevos de, otras, eh, de otros animales. Eh, adicionalmente se encuentra que hay reactividad cruzada entre los diferentes caviares y que no existe reactividad cruzada entre las carnes de los pescados y los huevos. Eh, se han descrito dos subfragmentos de la, de, la lipo, de la vitelogelina como la lipovitelina y el componente beta. <coughs> Con respecto a la tropomiocina, se considera que esta es un panalérgeno de los animales invertebrados. Sin, sin embargo, eh, hay un estudio del 2012 que demuestra que hay reactividad IGE a las tropomiocinas de los pescados óseos, en este caso del, de la tilapia. Eh, no encontraron que hubiera reactividad cruzada entre las tropomiocinas de esta tilapia y la de los mariscos, pero sin embargo, en este estudio que eran de 10 pacientes, ellos encontraron que 6 de estos 10 pacientes que tenían reactividad a la tropomiocina de la tilapia tenían enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que hipotetizan pudiera haber alguna relación entre esta enfermedad autoinmune y la alergia. Con respecto al efecto del procesamiento, tener en cuenta que los peces enlatados son menos alergénicos, que la cocción aumenta la alergenicidad de las parbalbúminas y disminuye la de los otros alérgenos, que el pH ácido eh, o el pH más básico eh, aumenta la alergenicidad, por consiguiente, los antiácidos aumentan el riesgo de presentar reacciones alérgicas más graves tras el consumo de pescado, y que los procesos de hidrólisis que se utilizan para el procesamiento del colágeno. Eh, disminuyen la alergenicidad de estos, por lo cual eh, no hay muchos casos de alergia por reactividad al, a los, por ejemplo, a las cápsulas de los medicamentos eh, fabricadas con el colágeno de los peces. Con respecto a los alérgenos de los mariscos, eh, entonces el principal alérgeno son las tropomiocinas, eh, esta puede ser parte de hasta el 20% del peso total de la proteína del animal. Es importante que existe amplia reactividad cruzada de las tropomiocinas de los mariscos con otros invertebrados, incluso terrestres como los ácaros eh, o los áscaris, eh, que hay alérgenos menores que pueden ser sensibilizadores primarios y que existe alta reactividad cruzada, además, porque se, en las tropomiocinas conservan mucho los epítopes lineales. Hay otros alérgenos como la arginina quinasa, la cadena ligera de la miocina, la proteína de un alcarcio sarcoplásmico y otros alérgenos menores como troponina, hemocianina, triosa, fosfato, isomerasa y paramiosina. Ahí enfrente de cada uno eh, se encuentra el número de, de alérgenos que se encuentran eh, descritos en la página allergen.org. Con respecto a la estructura, la tropomiosina es una... Eh, son, se conforma por dos hélices alfa alargadas enrolladas entre sí. Eh, se han identificado a cabo algunos epítopes importantes en las tropomiosinas que nos hablan de la reactividad cruzada, siendo el epítope 5A eh, importante para la reactividad entre molusco, crustáceo, ácaro e insectos, la 2, 3 y 4 para moluscos, ácaros e insectos y la 1, 5B y 5C solo para crustáceos. <coughs> Con respecto a las características, con, eh, recordar que este es un panalérgeno de los invertebrados, es una proteína más grande, de 36 kilodalton, eh, se encuentra en muchos animales, tiene una homología de secuencia que oscila en, del 56 al 98%, hace parte de los complejos de actina miocina y también, al igual que las parvalbuminas, es muy estable al calor. Acá hay algunos ejemplos de algunas tropomiocinas. ¿Dónde podemos encontrar más estos alérgenos? Como las tropomiocinas... Eh, lo podemos encontrar sobre todo en las regiones musculares de los crustáceos como la cola, las pinzas y el abdomen. Entender que, que con 0.1 gramos a 1 gramo se pueden desencadenar reacciones alérgicas y que también algunos eh, alimentos que contienen algunos aditivos como los, las sopas instantáneas o los fideos con sabor o con aromatizante a marisco pueden contener concentraciones relevantes de tropomiosinas o de alérgenos de mariscos y desencadenar reacciones alérgicas. Con respecto a su implicación como alérgeno, eh, más del 50% son positivos a tropomiocinas. Eh, las reacciones tienen un amplio espectro que va desde leve eh, a, a graves. La sensibilización se puede dar por vía inhalatoria, gastrointestinal y se habla de que puede haber sensibilización cruzada eh, por las tropomiosinas de los lumbricoides. Incluso, aunque no hace parte del tema, se habla de que, por ejemplo, en un estudio encontraron que la sensibilización a la tropomiocina del y ha eh, aumentaba el riesgo de asma grave por las tropinocinas de los ácaros del polvo. Entre los otros alérgenos tenemos eh, que todos son generalmente grandes, de más de 20 kilodalton de tamaño, eh, generalmente son estables al calor <coughs> y la ruta de exposición generalmente es por ingestión, excepto la arginina quinasa y la triosa fosfato isomerasa que es por inhalación. Y con respecto al porcentaje de sensibilización, por ejemplo, la arginina quinasa se encuentra en un 50%, la cadena ligera de la miocina en un 31%, la proteína de unión al citoplasmático sarcoplásmico en un 19%, la troponina C en un 29% y la triosa fosfato isomerasa en un 19%. Con respecto a si se deben evitar todos los mariscos y todos los pescados, es importante tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, saber que los crustáceos son, tienen mayor reactividad cruzada que los moluscos y estos es a su vez eh, que, en, eh, que el grupo de los eh, cefalópodos como tal. Que la sensibilidad cruzada detectada por pruebas de IG o Prick no necesariamente tiene correlación con la clínica. Que la monoalergia es importante y que algunos pacientes solo son monoalérgicos a una especie y que en ellos no deberían hacerse restricciones extensas. Que la presencia de panalérgenos como la tropomiocina o la asparbalbúmina eh, hacen necesario las pruebas de provocación y que los niveles muy elevados de inmunoglobulinas es específicas de algunos alérgenos pueden tener implicaciones eh, o pueden ser unos marcadores de relevancia clínica. Con respecto a los peces, eh, uno de cada eh, dos personas alérgicas a un pez pueden ser alérgicos a otro pez. Existe amplia reactividad cruzada entre las parvalbúminas, eh, no hay reactividad cruzada entre el colágeno de los peces óseos y los peces cartilaginosos. Las enolasas y los aldolasas específicas eh, de cada especie nos pueden hablar de, de una sensibilización especie específica. Y se habla que los niveles de IgE específicos de 8.2 para extracto de bacalao y de 5.0 para extracto de salmón son buenos predictores de reactividad clínica. Eh, acá importante es importante saber que hay algunas eh, un, 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 un grupo japonés que lo que intenta buscar es hacer mediciones de las cantidades de parvalbumina de cada especie de pescado, con el fin eh, de determinar cuáles eh, especies son más seguras para los pacientes que presentan reactividad a las parvalbúminas. Con respecto a los mariscos, el 75% tiene riesgo de presentar reactividad clínicamente relevante. 38% de los alérgicos a crustáceos son a más de un crustáceo, 14% de los alérgicos a crustáceos son a un molusco también y 15% de los que son a moluscos son a bivalvos y cefalópodos a la vez. Que hay alta reactividad clínica entre los moluscos, aproximadamente un 49%, y que tener tropomiocinas positivas junto con proteínas de unión al calcio sarcoplasmático, es un buen predictor de reactividad clínica y que únicamente tener la tropococina nos dice que debemos hacer pruebas de provocación. Con respecto a peces versus mariscos, no se ha encontrado reactividad cruzada entre estas dos especies, pero aproximadamente 21 a 43% de las personas puede ser, eh, estar cosensibilizadas a ambas especies por aparte sin tener reactividad cruzada. Con respecto a reactividad cruzada con otras especies, se ha encontrado que puede haber con las parvalbuminas de algunas aves y algunos anfibios. Puede haber reactividad cruzada entre las tropomiosinas de los mariscos y los ácaros, las cucarachas y los esmintos y que esto podría explicar el por qué algunos judíos ortodoxos que no consumen mariscos pueden tener alergia a estos, a estos animales sin previamente haber estado expuestos a ellos. Adicionalmente se habla de que la inmunoterapia específica contra los ácaros del polvo doméstico podría inducir sensibilización a, las, a los mariscos. El síndrome de alergia oral ácaros mariscos es un síndrome particular que se describe en la literatura y que parece que es más común en las áreas del sudeste asiático. Este es un, un síndrome que se caracteriza por síntomas orales como prurito y que, se, y que es desencadenado por la sensibilización a proteínas de los mariscos por eh, inhalación de vapores o por inhalación del polvo con ácaros del polvo doméstico. Generalmente esta, este síndrome se presenta en los adultos y se ha demostrado que es por estudios de inhibición que son las, las tropomiocinas de los acaros las que generan este síndrome. Otro síndrome de reactividad cruzada es el de pollo-pescado en donde se ven involucradas las enolazas, la aldolasa y las parvalbuminas del pollo que son las que están nombradas ahí como GALDE 9 10 y 8. Eh, se habla de que puede existir una asociación de aproximadamente el 14% de... Eh, con respecto a alergia al pollo y alergia al pescado a la vez. Sin embargo, no se ha confirmado si es por reactividad cruzada, por lo que se cree que la prevalencia de este síndrome es mucho, mucho menor. Pero es importante resaltar que los pacientes con alergia al pescado deberían ser estudiados también para la alergia al pollo. Eh, antiguamente se pensaba que la alergia a los mariscos aumentaba el riesgo de alergia a los radiocontrastes. Sin embargo, eh, es, es importante resaltar o comentar que esto ya se ha desmitificado y que esto no representa ningún riesgo adicional. Con respecto a la clínica, el, la clínica de los pescados, entonces, ellos pueden generar eh, manifestaciones clínicas relevantes tras la ingestión, inhalación o contacto. La gravedad de los síntomas son variables, como habíamos dicho previamente, y las reacciones pueden ser IgE o no IgE, inmediatas o tardías. Hay un estudio eh, de, un actor, de un autor, Vázquez Otis, que habla de que en los niños el FPS. Puede ser desencadenado por, por, en un 54% de las veces o por eh, pescados y que en eh, los adultos puede ser hasta la segunda causa del FPI de, de los adultos. Ya en la presentación de mariscos, igualmente como los pescados, los síntomas pueden ser desencadenados por ingestión, inhalación o contacto, eh, las manifestaciones pueden ser tempranas, mediadas por IgE, o tardías, en eh, más de 8 horas, mediadas por IgE. En el caso de algunas especies, como el cangrejo nórdico, la sepia, la lapa y el abulón, también hay un amplio espectro de síntomas, de leve a grave, incluso entre el mismo individuo, tras diferentes exposiciones. Y se ha asociado a los mariscos con el síndrome de alergia oral, el FPI, la dermatitis de contacto alérgica. Y la anafilaxia inducida por ejercicio y con cofactores como los AINES. Y tener en cuenta que hasta el 24% de los pacientes alérgicos a los camarones pueden tolerar dosis altas de hasta 80 gramos de gambas, que más o menos serían como cuatro langostinos grandes. Con respecto a la historia natural, recordar que eh, estas alergias a mariscos y pescados general, eh, se entienden que son alergias casi de por vida. Sin embargo, hay unos estudios que reportan una mejoría de la alergia. Del 3 punto, en el 3.6% de los casos tras 5 años de diagnóstico y, y hay una corte tailandesa que habla de una mejoría de la alergia de, hasta en un 50% de los casos tras 10 años del diagnóstico y con respecto a la de los pescados eh, de menos del 20% tras 10 años del diagnóstico. Con respecto al diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta eh, la alergia y la infección por anisakis simples. Dado que se puede uno sensibilizar y, y, y tener reacciones alérgicas al parásito anisakis simple y no necesariamente al pescado, para lo cual es importante determinar la IGE eh, para los alérgenos de este parásito que ya se han descrito 14 de ellos. Y pues los síntomas son típicos de una alergia. Por otra parte, también pueden generarse síntomas por, la por el consumo de este parásito, pero más que por alergia, sino por por la parasitosis y esto genera dolor abdominal y en algunos casos obstrucción intestinal y esto es importante porque el tratamiento sería diferente con eh, inhibidor de bomba de protones o cirugía si está dado el caso hay otras reacciones que no son alérgicas que son tóxicas y generalmente son producidas por toxinas que son producidas por bacterias que contaminan los peces o los mariscos entre eso está el síndrome escombroide que es eh, intoxicación por histamina la ciguatera que son intoxicación por ciguatoxinas eh, la, par, el, la intoxicación paralítica por mariscos, la intoxicación por neurotoxinas de mariscos, la amnesia por mariscos y la diarrea por mariscos. En general, todas estas toxinas son producidas por unas bacterias que se llaman dinoflagelados y, que, y sus síntomas se presentan eh, rápidamente, al igual que las alergias. Entonces, es importante tener eso en cuenta como un diagnóstico diferencial. Ya en cuanto al diagnóstico de la alergia, es importante tener en cuenta la historia clínica, la determinación de la sensibilización y las pruebas de provocación. Los valores predictivos positivos de estas pruebas difieren mucho eh, y es importante tener en cuenta que las provocaciones están contraindicadas en los pacientes con anafilaxia y que según la historia o el estado de salud actual del paciente se debe pensar entre si realizar IGE séricas o hacer prictés. Con respecto al diagnóstico de los pescados, actualmente hay 30 extractos de pescados frescos, eh, pero tener en cuenta que el valor predictivo positivo del PRIC-to-PRIC es, eh, de el, el es mayor que el PRIC-test con extractos de pescados comerciales. Actualmente eh, hay determinación de IG específicas para palvarbúminas recombinantes como por ejemplo la de bacalao, carpa, caballo y salmón, y que esto tiene un buen valor predictivo positivo para la alergia del 70-95%. Eh, la micromatriz Isactose tiene eh, entre estas eh, la del bacalao, que es la de c 1 Adicionalmente, eh, se han descrito algunas ige específicas para epítopes de algunas parvalbuminas, por ejemplo, para sal en unas, eh, de epítopes salmónidos específicos. Eh, la reactividad cruzada eh, debe ser diagnosticada por pruebas de provocación eh, y se, se, hay unos valores que hablan de que cuando uno tiene niveles de IgE específicos para bacalao superiores al, a 20 kilo eh, esto da un valor predictivo positivo de prueba de provocación eh, mayor del 95%. Eh, se habla de que uno debería iniciar las pruebas de provocación con 5 gramos o menos según la historia clínica del paciente. Con respecto a los mariscos, eh, se sugiere que por tener estos, unas reacciones más graves que la de los pescados, e iniciar con pruebas de medición de IgE y no con Pric test La IgE específica para tropemocina tiene un valor predictivo positivo mejor que las IgE específicas contra especies de mariscos. Eh, existen eh, mediciones para IgE específicas con recombinantes, eh, como Rpn A1 o un que tiene PNM1, PNM2, PNM4, que son. Eh, un conjunto de tropomiosinas, arginina, quinasa y proteínas de unión al carcio que son los mejores predictores eh, de alergia clínicamente relevante. Eh, actualmente no hay marcadores especie específico y tener tropomiosinas positivas. Eh, IGDs específicas para tropomiosinas e IGDs específicas para la especie completa nos habla de eh, probabilidad de haber una alergia eh, relevante, con reactividad cruzada amplia tener la tropomiosina negativa nos habla de reactividad eh, cruzada baja pero sugiere que para definir eh, la alergia se requiere determinar alérgenos eh, más particulares como la arginina quinasa cuando tenemos tropomiosina negativa y negativos IGS para el extracto completo se sugiere ir a pruebas cutáneas y en este caso se prefieren los prick to prick con extractos, eh, el prick to prick con eh, la especie, tanto cruda como cocida, en vista de que cuando eh, los animales se encuentran eh, cocinados aumenta la alergenicidad, digamos, de las tropomiocinas. Y sin embargo, eh, a, eh, si esto sale negativo a las pruebas eh, cutáneas, se sugiere realizar pruebas de provocación. Con respecto al diagnóstico de anisakis y de alergia al anisakis simples y al caviar, también eh, tenemos eh, pruebas IgE para, tanto para la anisakis como para la vitelogelina y también para la fracción beta de esta que sería el Onca C5. Y pues para lo del caviar también para confirmar la alergia se sugieren las pruebas de provocación y con respecto a la anisakis se sugiere en lo posible eh, realizar pruebas prick to prick con el parásito como tal. Dado que en un estudio se encontró que 9 de 20 pacientes con IGS negativas a Anisaki simples tenían PRICTES test positivo a este. Eh, en una búsqueda que realicé encontré que eh, de los IGS específicas que hay disponibles en Colombia, eh, están estas dos que están en, en los dos cuadros. El primero es del laboratorio ProLab y el segundo eh, del Instituto de Referencia Andino. Con respecto al tratamiento eh, para los pescados, entonces es importante la habitación estricta de todas las especies, a no ser que por pruebas de provocación se definan a cuáles no cuáles hay que evitar. Importante se darle a los pacientes a leer las etiquetas y poder definir cuáles mmm, alimentos están contaminados o entre sus ingredientes hay pescado, darles adrenalina inyectable. Eh, procurar cuando se realicen las pruebas de provocación usar alimentos o animales más hipoalergénicos como el atún o los atunes enlatados y con respecto a la inmunoterapia específica hay estudios de parvalbuminas hipoalergénicas que tienen eh, que están modificadas para que no tengan buena unión al calcio y se ha encontrado que hay buenas eh, actividades de, con estas parvalbuminas para eh, desensibilizar los ratones y actualmente se encuentran en, en estudios de seguridad en humanos con respecto a los mariscos también se requiere la habitación estricta, tanto del contacto como de la inhalación y el consumo, por el riesgo de anafilaxia. Eh, se, es preferible eh, hacer unas restricciones extensas, igualmente, a no ser que se defina por pruebas de provocación si hay monoalergia o no. El paciente debe ser portador de adrenalina antiyectal y actualmente la inmunoterapia que se encuentra en desarrollo son contropomiosinas recombinantes hipoalergénicas, pero igualmente se encuentra en estudio en animales. Y finalmente para terminar dos curiosidades, eh, en el, primer, el primer reporte es de un paciente que tenía eh, reacciones anafilácticas a múltiples pescados y que tenía IGS específicas elevadas a varios pescados, que, que sin embargo a pesar de cuando ya estaba adulto persistían eh, la positividad de IGS a múltiples pescados, el paciente pudo tolerar eh, el consumo de, de múltiples eh, especies de estos, lo que hace pensar si o, o, lo, o hace que surja la hipótesis de si las pruebas de provocación deberían realizarse a pesar de que las pruebas de, de IGS específicas sigan positivas con el tiempo. Y el segundo habla del, de los posibles eventos adversos relacionados con el sistema inmune que pueden generar los nuevos medicamentos de inmunoterapia dirigidos contra el cáncer. En este caso es un reporte de un paciente con eh, hepatocarcinoma que era tratado con eh, una terapia eh, que bloquea los puntos de control del sistema inmune, que sería el tremelimumab y el durbalumab. Y que este paciente, tras el tratamiento con estos medicamentos, desarrolló un episodio anafiláctico de nuevo a, a los mariscos. Y esto es importante tenerlo en cuenta como, eh, como para estar vigilantes ante los posibles e efectos adversos de estas nuevas drogas. Finalmente, como conclusiones, se necesitan estudios en sujetos alérgicos probados con eh, pruebas de provocación para establecer adecuadamente la prevalencia de la alergia a los pescados y los mariscos. Existe necesidad de pruebas de diagnóstico más confiables para predecir la reactividad clínica relevante. Descubrir nuevos alérgenos o componentes específicos de la especie puede permitir un diagnóstico más preciso, eliminando la necesidad de múltiples pruebas de provocación. Y el desarrollo de hipoalérgenos inmunogénicos y otros enfoques innovadores allanarán el camino para nuevas estrategias inmunoterapéuticas. Muchas gracias. Esta es la charla que les traía para el día de hoy. Espero sea, haya sido de su agrado.